A continuación vamos a abordar el debate de la moción por la que se insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela tras los resultados de las elecciones celebradas el pasado día 28 de julio del 2024 y a adoptar determinadas medidas apoyando el traspaso de poderes y la transición a la democracia en dicho país. Dicha iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. A esta moción se han presentado 4 enmiendas. Una del Grupo Parlamentario Plural, una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, una del Grupo Parlamentario Mixto y una cuarta del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo de 10 minutos, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Monago Terraza. Buenos días, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida y de salutación a los hermanos del pueblo de Venezuela que nos acompañan en esta Cámara Alta presencialmente desde la tribuna. Hoy subo a esta tribuna en nombre de mi grupo parlamentario, no solo con la firme convicción de defender la verdad y la justicia, sino con el peso en el corazón de saber que en este preciso momento millones de personas en Venezuela claman por la libertad. No estamos aquí para debatir una simple cuestión de política exterior. Estamos aquí para defender los principios fundamentales de los que se nutre cualquier democracia, principios que son inspiradores para la España en la que creemos. El pasado 28 de julio, el pueblo de Venezuela habló con una voz unida. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos. Esto no es una opinión, son hechos respaldados por las actas de escrutinios que decenas de miles de venezolanos han presentado al mundo. Personas que, a riesgo de ser perseguidas, han alzado la voz para decir basta. Pero, señorías, el régimen de Nicolás Maduro ha respondido con puño de hierro, se niega a aceptar su derrota y sigue oprimiendo a quienes solo buscan vivir en paz y en armonía. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de España ha sido tan triste como vergonzosa. Piden que se hagan públicas las actas electorales. ¿De verdad, señorías? Tras varios meses desde las elecciones, las actas ya no existen. Las trituró la dictadura de Maduro, las borró del mapa como borra los sueños de libertad de su pueblo. Y no podemos permitir que esta ingenuidad, o peor aún, complicidad, siga justificando la pasividad de nuestro gobierno. Muchos nos preguntamos cuál es el precio que abonan al gobierno español ayer, ahora y seguro que en el futuro. Pero sí tenemos certeza el precio que están pagando millones de venezolanos. En las maletas que llegan a nuestro país desde Caracas, entre otros medios, llega el precio, pero no hay maletas en las que quepa el sufrimiento de este país hermano. Sé que a todos ustedes esto les da igual, pero a nosotros nos duele. Y lo que más duele, señorías, es que parece mentira que este gobierno retirase, por ejemplo, al embajador en Argentina, una democracia, y lo mantenga en Venezuela un régimen dictatorial. ¿Qué mensaje estamos enviando como España al mundo? ¿Que la represión es aceptable pero la democracia no? ¿Que cuando un pueblo clama por justicia y libertad, España se hace la que no ve? Señorías, es hora de poner al régimen venezolano donde se merece, entre las dictaduras que deben ser condenadas y enfrentadas. Hoy Venezuela es rehén de una dictadura cruel. Y mientras tanto, señoría, nuestro propio gobierno ha decidido mirar hacia otro lado. Y lo digo con profundo dolor y vergüenza.
España es un país que conoce de cerca las heridas de la opresión y de la dictadura. Han oído bien, de la dictadura, el silencio y la censura, hoy inexplicablemente calla. Y ese silencio duele, no solo en Venezuela, sino también aquí entre nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta connivencia? Señorías, no podemos seguir permitiendo que un exmandatario español como José Luis Rodríguez Zapatero juegue un papel tan vergonzoso en este proceso. Zapatero no es un mediador, es un facilitador de la dictadura y el gobierno de España, al respaldarlo, mancha nuestra historia y nos aleja de lo que siempre hemos defendido, la libertad y la dignidad humana. Y no solo una cuestión de perspectiva política, que también el expresidente socialista González lo ha dicho alto y claro, Venezuela es una dictadura, y también el comisario socialista europeo Josep Borrell. Entonces, señorías, ¿qué más necesitamos para actuar con firmeza? ¿Qué clase de castellano se perdieron en su infancia? ¿Qué trauma padecieron que les impide decir Venezuela es una dictadura? Venezuela no es un país lejano, no es una cuestión ajena. Hoy más de 150.000 españoles viven en Venezuela y aquí en España 400.000 venezolanos han encontrado refugio y calma. Personas que han tenido que dejar atrás sus familias, sus sueños, huyendo de la persecución. Señorías, estas personas confían en nosotros. Confían en que España estará a la altura de su historia, de su responsabilidad y de sus principios. El gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, ha fallado. Ha decidido no solo permanecer en silencio, sino colaborar con una dictadura que asesina, encarcela y tortura a su propio pueblo. Y, señorías, esa no es la España que aquí debemos representar. Maduro ha respondido a la voluntad de su pueblo con balas, con miedo y con cárcel. Si otros dijeron del plata o plomo, él dice oro o plomo. Más de 1.000 personas han sido detenidas simplemente por alzar su voz. Y mientras tanto nuestro gobierno sigue impasible y no podemos aceptar esa indiferencia. ¿Qué tipo de país seremos si permitimos que el miedo triunfe sobre la justicia? ¿Por qué se siguen con los eufemismos? Y permítanme hacer una mención especial a María Corina Machado, una mujer valiente que ha luchado por la libertad de su país, que ha alzado la voz contra la dictadura y la represión. Si María Corina Machado fuera de izquierda, no tengo ninguna duda que estaría a la izquierda de esta Cámara presentando mociones para que le dieran el premio Nobel. Señoría, lo que está en juego aquí no es solo la presidencia de un país, es la dignidad humana, es el derecho de un pueblo a decidir sobre su futuro. Esta moción no solo es una cuestión de reconocimiento electoral, es un cortafuegos para que las dictaduras no sean el modelo y sí la democracia. Y por eso pedimos, con nuestra moción, que el Senado de España reconozca a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela, porque no hacerlo es negar la verdad, y sin verdad no cabe la democracia. Que el Gobierno de España exija al régimen de Maduro que reconozca los resultados de las elecciones y permita una transición pacífica y democrática, que se ponga fin a la represión, a la persecución política y también a la violencia. No podemos aceptar que el régimen de Maduro continúe actuando con total impunidad. Que España lidere en la Unión Europea y en la Comunidad Iberoamericana la defensa de los principios democráticos sin ninguna excusa. Y finalmente, no menos importante, que España apoye sanciones específicas contra los dirigentes del régimen y que nos dirijamos a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Porque Maduro no es solo el responsable del fraude electoral, es responsable de crímenes de lesa humanidad. Señorías, España no puede permanecer en silencio. No cuando dos ciudadanos españoles están detenidos por el gobierno de la Navidad desde octubre, mientras algunos afectos y sus familiares y allegados disfrutan de los mejores veladores, restaurantes e inmuebles, por ejemplo, de Madrid. Es el momento de alzar la voz. Señoría, la historia nos juzgará por lo que hacemos hoy.
Este Senado tiene en sus manos una oportunidad única de demostrar que España sigue siendo un faro de justicia y de libertad en el mundo. No le fallemos. No falléis a esos venezolanos que luchan cada día por su libertad. Hoy podemos marcar una diferencia real. Podemos ayudar a poner fin a una dictadura, a devolver la esperanza a un pueblo que está sufriendo demasiado. Voten esta moción y así España se parecerá menos a la Venezuela actual. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto le corresponde el uso de la palabra a la senadora Gómez Enríquez. Gracias, señor presidente. Señorías, quiero comenzar dando la bienvenida a todos los ciudadanos de Venezuela que hoy nos acompañan aquí en el Senado. Señorías, tras el fraude electoral en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela, el régimen dictatorial de Maduro continúa con su política de represión y miedo contra el pueblo de Venezuela. Se contabilizan ya 1.581 arrestos por motivos políticos y solo desde el 29 de julio hasta el 27 de agosto de este mismo año. Habida cuenta de la situación en Venezuela, existen medidas restrictivas por parte de la Unión Europea mediante un reglamento, el 2017/2063 del Consejo 13/11/2017, imponiendo un paquete de sanciones contra el régimen, tales como la inmovilización de todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquier persona física, jurídica, entidad o organismo recogido en los anexos 4 y 5 de dicho reglamento. Concretamente, esos anexos recogen a aquellas personas físicas, jurídicas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela. Sin embargo, señorías, estas actuaciones se muestran más que insuficientes, ya que gran parte de los mandatarios del régimen han podido sortear estas sanciones trasladando su propio patrimonio personal fuera de Venezuela, siendo uno de los principales destinos de las inversiones chavistas España y especialmente Madrid. Por otro lado, no podemos olvidar las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, solicitando a los diputados de Venezuela que aprobasen una resolución para romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Estas declaraciones. Senadora Gómez, le interrumpo un segundo. Ruego a sus señorías que están manteniendo una conversación en el interior del salón de plenos, que si necesariamente se debe de mantener en este lugar, que se haga en voz baja o muy baja, que garantice poder escuchar a quien se está dirigiendo a sus señorías. Prosiga, por favor. Gracias, señor presidente. Estas declaraciones son un intento de desconcertar a la opinión pública, tratando de poner foco en nuestro país y no en la terrible situación que viven los venezolanos. Ante tanta gravedad, señorías, ¿qué postura tan ambigua mantiene el Gobierno español y la Unión Europea en relación al fraude electoral y a la situación de Venezuela? Si bien la Unión Europea ha puesto una serie de sanciones, como dije anteriormente, insuficientes e ineficaces, son ahora las instituciones comunitarias reticentes a la ampliación temporal y subjetiva de las mismas, sin olvidar que fue el Ejecutivo español el que propuso incluso el levantamiento de dichas medidas restrictivas, a pesar de encontrarse el régimen juzgado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y por si fuera poco, nos topamos con el señor Zapatero, con su notorio papel de blanqueamiento internacional, teniendo como rol el ser el manager del Gobierno chavista impulsando la agenda del régimen bolivariano por todo el mundo.
No debemos de dejar de mencionar las participaciones de miembros del Gobierno español en reuniones e iniciativas del Grupo de Puebla. La última de estas fue la firma de Pilar Cancela, actual secretaria de Estado de Migraciones, en un manifiesto en el que exige al presidente de los Estados Unidos que ejerza sus facultades para eliminar a Cuba de la lista de estados de patrocinadores del terrorismo. Señorías, no nos engañemos. El proceso que ha llevado a Mundo González, ganador de las últimas elecciones de Venezuela, a trasladarse a España, lleva semanas fraguándose. Según Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro y actriz clave de Las maletas de Baraja, ha existido una negociación entre ambos países en la que el señor Zapatero ha sido la pieza clave. Y según ha afirmado Radio Televisión Española, Zapatero ha tenido un rol fundamental en el exilio de González, un viaje de complicado retorno que alivia la presión sobre Nicolás Maduro. Por todo ello, nuestro país no puede permanecer unánime y pasivo ante tan grave situación. Es el deber del Gobierno español romper los lazos con este régimen que reprime y realiza los peores crímenes contra su propio pueblo. Debe promover las medidas necesarias que conduzcan al fin de esta dictadura criminal de Maduro, y con más motivo si cabe cuando dicho pueblo lo está pasando realmente mal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra para defender su enmienda por el Grupo Socialista el señor Lemos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que nos acompañan en el día de hoy y que nos están viendo también a través de las webs y de la web del Senado. También quiero comenzar mi intervención mandando un saludo y un fuerte abrazo a los familiares de José María Basúa Badovinos y a los familiares de Andrés Martínez Adasme. No podemos imaginar por donde están pasando y enviarles un mensaje de solidaridad y apoyo en estos días tan difíciles para ellos. Tengan por seguro que el Gobierno español va a emplear todos los esfuerzos posibles para atraer a estos dos compatriotas a España cuanto antes. Señorías, opus justitiae pax, la paz, obra de la justicia. Este era el lema que apareció en el blasón del Papa Pío XII. Pío XII fue designado Papa en mitad de la Segunda Guerra Mundial. En su mandato jamás llevó a cabo ningún ataque directo contra el gobierno nazi, contra la dictadura nazi. Hay quienes cuestionan a día de hoy su silencio durante la Segunda Guerra Mundial, pero la labor del Papa Pío XII y la de la Iglesia en el rescate, salvación y protección de miles de judíos es innegable. La propia ministra de Asuntos de Exteriores judía, Golda Meir, alabó la hazaña del Papa silencioso. Pongo este caso histórico como ejemplo de cuánto bien puede hacer la diplomacia cuando hay vidas de por medio. España, el Reino de España, desde el año 1978 ha sido un país pacífico, salvo, claro, en el oscuro episodio de la guerra de Irak. Nuestro país siempre ha sido un país ejemplo de cómo se debe construir una democracia y de cómo un pueblo puede construir un futuro sin rencor. España, en todos sus gobiernos, ha mediado en conflictos internacionales como un país moderado, comedido y convencido que la paz y el diálogo es el mejor camino para construir. Y es que, desde que ha comenzado la legislatura, ustedes, señorías del Grupo Popular, van como Feijóo sin cabeza, a golpe de ocurrencias, sin complejos, sin límites, sin pudor. Su postura sobre Venezuela dista mucho de ser una postura coherente, consecuente y leal con su gobierno y con la Unión Europea. Fueron a Venezuela sin el permiso de las autoridades venezolanas y, viendo los perfiles moderados de quienes viajaron a Venezuela, parecían más una empresa de desocupación que una delegación de observadores electorales. Nunca, señorías del Partido Popular, nunca quisieron asumir realmente el papel de observadores. Iban a liarla. Ninguna sorpresa bajo el sol. Pero al final nos encontramos que tuvieron que volver y, sobre todo, lo que consiguieron es entorpecer la labor de la oposición al gobierno de Maduro.
Tras las elecciones, viendo cómo todos los países europeos adoptaban una postura coordinada y exigían las actas electorales y no reconocían la victoria del señor Maduro, ustedes, en vez de acompañar al Gobierno de España, a la líder opositora y a la Unión Europea, centraron todos sus esfuerzos, portavoces y algunos mujahidines de la comunicación a disparar al Gobierno de España y al presidente Zapatero. Y les voy a recordar qué es lo que ha hecho el Gobierno del señor Pedro Sánchez desde el año 2018 sobre el tema de Venezuela. El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado 120.000 permisos de residencia y trabajo desde el año 2018 a ciudadanos y ciudadanas venezolanas que han argumentado que se sentían perseguidos. Durante 18 meses, les recuerdo, durante 18 meses el Gobierno español en su embajada en Caracas albergaron y acogieron al líder opositor, el señor Leopoldo López. Miren, voy a resumirles rápidamente. A ustedes les importa bien poco lo que está sucediendo en Venezuela. De la misma manera, ustedes, señorías, ustedes lo que pretenden realmente y lo que han pretendido es intentar este verano convertir las elecciones venezolanas en el principal problema de los españoles. ¿Y saben lo que han conseguido? ¿Y saben lo que están consiguiendo? Darles argumentos al régimen de Maduro para bunkerizarse e intentar que España sea el principal problema de los venezolanos. Es de manual, no tienen idea. Y si tanto les preocupan las dictaduras, una pregunta: ¿por qué cuando el señor Feijóo se reunió en varias ocasiones con el dictador Raúl Castro nunca habló con la oposición al régimen castrista? ¿Por qué cuando el señor Feijóo ha ido a China nunca ha hablado de los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa tanto a unos y no le preocupa tanto a otros? Miren, señorías, al final lo que ocurre en España, que es el único país donde ocurre, es que hay un partido en la oposición que solamente tiene como objetivo zancadillear al Gobierno español. Si puede en política internacional, señor, lo hace. Le hemos de manera finalizando la intervención. Sí, voy acabando. Voy acabando, señoría. Voy Señorías, acabando. Guarden silencio. Mire, voy acabando. Mire, voy acabando con una frase que recordarán muchos de ustedes. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Este proverbio hebreo que está inscrito en la tumba del señor Oscar Schindler es un proverbio que espero que tengan en cuenta cuando hablen del señor José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ayudado a muchos venezolanos. Señor Lemos, debe finalizar la intervención. A muchos venezolanos y a muchas venezolanas. Señor Lemos, muchas gracias. Para indicar si se aceptan las enmiendas, Grupo Popular, señor Fernández. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El principal problema que tiene el Gobierno socialista es que desde el 28 de julio, cuando se celebraron las elecciones, hablan de generalidades, de defensa de la democracia, de Pío XII, de Oscar Schindler, pero no hace nada en defensa de los derechos humanos en Venezuela. No está haciendo absolutamente nada. Lleva 52 días instalado en el discurso de que se tienen que publicar y exhibir las actas. Eso ya no vale. Ha habido tiempo de sobra para mostrar las actas. 52 días no puede ser, sin exhibir las actas, no puede ser la razón que justifique que el Gobierno de España no hace nada en defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. ¿Hasta cuándo vamos a estar pidiendo las actas? Las actas no se van a presentar nunca por parte de Maduro. ¿Por qué? Porque no puede. Porque las actas lo que dicen es que ha perdido las elecciones. Las actas son las que tiene la oposición. Las actas que tan duramente ha recabado la oposición son las que demuestran con un 83%, actas representativas de un 83% del cuerpo electoral, demuestran que Edmundo González Urrutia obtuvo un 66,5% del voto y Maduro el 31%. ¿Cómo va a presentar las actas Maduro? No puede.
Ese es el problema. Y ustedes, con el discurso de las actas, lo único que están haciendo es darle tiempo y darle oxígeno para que llegue al 10 de enero, que es el día de la fecha prevista para el traspaso de poderes, y seguir en el poder. No vamos a admitir su enmienda, señor senador, señoría, de ninguna manera. De ninguna manera, porque sigue empantanado en el asunto de las actas, es decir, en darle tiempo a Maduro. Y además nos propone que reconozcamos y valoramos el papel de Rodríguez Zapatero. Pero oiga, si es que en Venezuela todo el mundo tiene clara la imagen de Rodríguez Zapatero. Es un apestado. Es un apestado. Y en España, señorías, y en España, todo el país tenemos claro cuál es el papel de Rodríguez Zapatero: el de blanquear una dictadura. Blanquear una dictadura. Ese señor nefasto que arruinó este país, que lo dejó, señora, con 6 millones de personas en paro, con la economía en bancarrota. Señor Fernández, un segundo, por favor. Señora Moreno, le llamo al orden por primera vez. Continúe, señor Fernández. Se lo voy a decir muy claro. Zapatero arruinó este país, dejó 6 millones de personas en paro, en bancarrota las finanzas públicas, la economía en caída en barrena. Y ahora va por el mundo dando lecciones de qué, de blanquear dictaduras. No nos propongan reconocer el papel de Zapatero. Ahora bien, tampoco queremos que ese sujeto figure en la resolución. Queremos que la resolución hable de Venezuela, no de ese señor. Por eso tampoco vamos a admitir la enmienda de Vox. Sí vamos a admitir, señor Fernández, debe finalizar la intervención. Las otras dos enmiendas, que me parece, señorías, que mejoran el silencio. Texto. Muchas gracias. Señor Gil, ¿quiere intervenir por qué artículo? Señor vicepresidente, artículo 101.1a y 1b. No me van a dejar intervenir. Señorías, guarden silencio. He dado la palabra al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en orden al reglamento. Ajústese a él, por favor. Señor vicepresidente, le pediría no arbitrariedad en sus decisiones, primero. Pero segundo, yo creo que se ha citado a un presidente de gobierno y creo que eso debería desaparecer del acta de esta sesión. Muchas gracias. Señor Gil, si cada vez que se cita al presidente Rajoy o Aznar hay que eliminarlo de las actas, no habría actas del Pleno. Gracias, señor presidente. Para dejar de seguir mareando la perdiz, a ver si nos ponemos de acuerdo a la hora de definir eso que tenemos delante, porque aquí ha habido algunos que a lo que se han dedicado es a blanquear la dictadura de Venezuela. Tipo Zapatero. ¿Venezuela es una dictadura? ¿Sí? ¿En un lugar en el que al líder de la oposición o la líder de la oposición se le impide presentarse a las elecciones, eso es una dictadura? ¿Si se hace una campaña amenazante para ocultar la campaña de la oposición, se les niega la aparición en los medios públicos y se amenaza a la población con una guerra civil y un baño de sangre, eso es una dictadura? Si se da vuelta al resultado electoral que han arrojado las urnas, ¿eso es una dictadura? Sí. Si se persigue y se reprime a la población con más de 2.000 detenidos políticos, cargos públicos, periodistas, ¿eso es una dictadura? Sí. Si quien ha ganado las elecciones tiene que pedir asilo político en otro país, ¿eso es una dictadura? Sí. Luego, ¿Venezuela es una dictadura? Sí.
Claro que es una dictadura. Lo decimos todos, lo pensamos todos y lo decimos todos, menos Álvarez, también llamado Pío XII. ¿Por qué cuesta tanto en las filas del Partido Socialista definir a Venezuela como una dictadura y asumir que tenemos que pelear contra un régimen que no respeta la democracia y los derechos humanos? Que lo diga la extrema izquierda, alguno de extrema izquierda, Bildu, Esquerra Republicana, etcétera, vale, pero el Partido Socialista, que tiene un pasado democrático, yo estoy seguro de que los senadores que han intervenido como portavoces del Partido Socialista están absolutamente convencidos, como nosotros, de que aquel régimen es intolerable y de que hay que hacer algo. Pero se trata de que tenemos que convencer a Álvarez o a Sánchez o a Zapatero, porque no sabemos quién es el que manda aquí. Quisiera saber a qué teme el Gobierno de España para enfrentarse a la realidad que significa que Venezuela está gobernada por un dictador. ¿Por qué esta pasividad? ¿Por qué esta tibieza? ¿Por qué este comportarse con tantos complejos? ¿Es por las maletas de Delcy en Barajas? ¿O es por lo que traían las maletas? No las maletas, lo que había dentro. ¿Por qué es? ¿O por el apoyo que necesitan de sus socios de extrema izquierda? ¿O es por el papelón de Zapatero? Que perdonen, con todo respeto, pero ¿cómo otra vez, si hay un país sometido a una dictadura y un expresidente del Gobierno de España está blanqueándolo hoy sí y mañana también? ¿Cómo otra vez? ¿Cómo otra vez? El ministro se niega a decir que eso es una dictadura. Se niega a ponerse, como representante de la diplomacia española, al ponerse al frente de la manifestación por las libertades. No, va el último, arrastrando los pies, arrastrando los pies. No lidera la posición de España en el mundo esa defensa de las libertades y la democracia en Venezuela. Teníamos que ser los líderes del mundo por nuestra posición tan importante y tan estratégica en Iberoamérica y en Europa. Y en cambio tenemos un ministro escondido, agazapado y que habla de Venezuela arrastrando los pies. Ese es Álvarez. Y se nos dice, yo estoy de acuerdo con algunas intervenciones que ha habido el senador Armas, el senador Uribe Echevarría, sería deseable un acuerdo, un consenso. Entonces, ¿pero a quién llama Álvarez? ¿Pero qué oferta de consenso ha hecho a nadie? Pero habría que trabajar en poner de acuerdo a los partidos que representan a la inmensa mayoría del país, sí, como en el Sáhara. Y de repente, de la noche a la mañana, cambiaron la posición y aquí no ha dado explicaciones nadie. Es que no se puede hacer seguidismo de la política de un hombre que no la tiene, que no tiene peso, que no marca el rumbo y que se dedica a gestionar simplemente la política que les marcan otros. Dispongo de muy poco tiempo. En Venezuela hay en juego muchas cosas, los derechos humanos y las libertades de los venezolanos, pero también el que se siente un precedente en América Latina que signifique que otros tomen el ejemplo de no respetar lo que dicen las urnas. Y también está en juego el papel de España. Quiero decir simplemente un mensaje final a los venezolanos, a los venezolanos que están aquí. Los venezolanos de allí hicieron su trabajo. Votaron el cambio, votaron el inicio de una vía a la transición a la democracia. Hagamos nuestro trabajo aquí, los demás ahora. Los venezolanos de aquí movilizándose, la sociedad española con ustedes, esta Cámara votando a favor de esta resolución que dice democracia, libertades, derechos humanos en Venezuela y el Gobierno de España atendiendo a lo que se le exige. Señor Fernández, no demos la espalda al pueblo de Venezuela hoy que llama a nuestra puerta. Estemos a la altura, obremos con dignidad, con decencia, defendamos las libertades y digámosle ¡viva Venezuela libre!
continuación, señorías, someteremos a votación la moción por la que se insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela tras los resultados de las elecciones celebradas el día 28 de julio de 2024 y adoptar determinadas medidas apoyando el traspaso de poderes y la transición a la democracia en dicho país, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Señorías, comienza la votación. Señorías, se han emitido 253 votos. Votos a favor, 149. Votos en contra, 102. Abstenciones, 2. Queda aprobada la moción.